Bueno, estoy aquí con Cigotous. ¿Me puedes hacer la entrevista a mí también, que llega tercero? ¿A ti qué te va a hacer, pringao? Vete un tercero. Has luqueado. En la última stock me has hecho la Veronade. Y me ha salido el APB, el APB límite. Tío, ¿qué más? Te he ganado, pues ya está, tío. Mira, último torneo y no me has ganado aún en cuánto tiempo. Más de un año, ¿eh? ¿Qué va? Creo que sí. No, pero me ganaste aquella vez en el Mircea, qué rabia es, ¿verdad? Bueno. Bueno, pero vamos 2-1, tampoco es para tanto. 2-1. Sound del manga también. Las últimas dos me has ganado. Venga, va, te lo acepto. 2-1. 3-1. Pero bueno. Bueno. ¿Qué te ha parecido el evento? El evento en sí, bien, como siempre, pero el problema de todos los años, el escenario al lado, ya. Es muy incómodo. De hecho, estaba jugando free plays y literalmente me dolía los oídos. O sea, no, es que hay veces que era injugable. No, hay que decir que no ha sido tan exagerado como el año pasado. El año pasado era mucho peor, por lo menos este año estamos un poco alejados de los altavoces. Eso sí que es verdad, pero es que el año pasado fue horrible. Tengo el set guardado contra la ruta todavía, que ahí eso fue catastrófico. Es verdad que hace 3-2. Sí. Super close. Pero bueno. Quitando eso, el evento muy bien, la verdad. Además, estaba un poquito más relajado, no he estado en Hearthstone ni en Smash a la vez como haya pasado. Que tampoco hay mucha presión de ranking ni nada. Claro, es eso. Qué gracia. Mira, aquí llega el premio ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya que estás aquí, voy a cobrar. ¿Te cobras? ¿Cuánto he cobrado? Que no segundo premio, 60 euros. ¿60? Ah, 60. Eran 120. O sea, eran 50, o sea que perfecto. Voy a contar dinero en streaming, ¿vale? Si no me molestas. ¿Vas a contar el dinero? ¿No te fías? Nunca lo hago. Nunca lo cuentas. O sea, sí, siempre lo cuento. Hasta fías menos de la organización legal, vale, de un evento. Hay 50, multitudinario, vale. Que del Mircea. No, no, que tanto en el Mircea como en este lo cuento siempre, ¿eh? Sí. Claro, claro. Vaya rato. Porque un día me quitaron un euro, tío. Cuidado. Un eurazo. Cuidado, que todavía le debes 2 euros a Darlu, ¿eh? No, ya no, ya se lo pagué en streaming, además. Se ha pagado. ¿Le has pagado la entrada de este evento? Bueno, el caso. El torneo en sí. Puto Willy, tío, o sea, es mi culpa en realidad porque no sé jugar bien contra Didi, no hay ningún Didi aquí. Y sobre yo todo también, creo que te ha guarreado mucho, No, que me guarré es lo que tiene que hacer al fin y al cabo, lo ha hecho muy bien. He sido yo el que se ha puesto muy nervioso realmente. Ha sido un poco fallo del mindset mío, porque por ejemplo las partidas que he sacado bien ha sido por eso, porque realmente era como había muchos momentos en los que él simplemente se ponía a campear, a hacer sus cosas y era como yo, como miento, lo que tenía que haber pensado era, vale, haz tus cosas, no estás dentro de mi zona. Quiero decir, no me molesta que tú te pongas a hacer 35 sidebeat reverses en el aire, pero no lo he hecho. Me he puesto en plan de, joder, tío, me siento muy presionado en todo momento, cosa que no tenía que haber hecho. Lo ha conseguido, me ha conseguido ganar el mindset en ese sentido. Es que cuando Didi contiene la banana y te pone el escudo. Lo que suelo hacer con mi sin al borde, porque si me tripea, me tiro fuera. Sí. Y como ningún puto Didi con España sabe que tripea y te puede hacer una leche trapa backer, pues está decente. No, pero lo bueno es que con Mewtwo puedes irte para atrás, cargar la bola, claro, la es bola. Eso. Es como con Cloud puedes hacer lo mismo, pero con limite. Limite. Luego le ganas en rango y Didi me gana en rango a mí, por ejemplo. Tú con Cloud no tienes que respetar tanto el Fire, es que el Fire a mí me da aquí y me da aquí. Ya. Tiene tres formas de darme. Muy grande, tío, muy grande. Es una piñata Mewtwo realmente. Por ejemplo, no sé si has visto que he utilizado también bastante el Fire, pero mal cancelado, que tiene un poquito de lanza al bajar, ¿no? Que está como tumbado así detrás. Eso es porque Mewtwo tiene un grab muy alto y no puede agarrarle. Entonces imagínate, me lo tira a 120, sabe que no puede meter el laptop, se hunde tilt y lo que surja de ahí, ¿sabes? Ya. Es como que son pequeñas cosas que hacen el matchup un poco complicado. Las formas yo creo que se puede haber jugado mejor. Bueno, te diría estudiar para la próxima vez, pero que no, ya no hay vez, próxima ya. Vez, porque tú ya, ¿cuál va a ser tu próximo torneo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a campear o vas a esperar a hacer otra cosa? Quién sabe, ¿no? Aún queda una semana para el Mircea, ¿no? Para el Mircea, ¿no? Creo que es el 4 de noviembre. Sí, pero me han dicho que tienes otras cosas que hacer, ¿no? No, no se puede. No se bueno, puede. Tienes otras cosas que hacer, pero tengo no otras cosas que hacer. He quedado con los amigos. Dejémoslo ahí. Muy lejanos. Claro. Vale, pues. Voy a ver al Barça de poco. Un segundo premio. A ver, no me puedo quejar. Llevo 2.000 que has seguido ganados. Habría acabado con un triplete, que no habría estado nada mal, ¿no? Pero bueno. ¿Quién le quieres dedicar este último arreón tuyo de torneos? Buah, yo creo que a casi toda la comunidad de Alicante, ¿no? Prácticamente. Menos a mí, ¿no? Porque no, a mí me odias. Es más, voy a ser bonito, ya que es el último torneo, venga. Ha sido de las mejores personas y de las que de lo que mejora. Si Alicante es algo, gracias a ti, a la gente. Oh, qué bonito. Esto se queda grabado. No, es verdad, es que es verdad, es verdad. Porque pareces un cabrón y otro al principio, en plan, hostia, puto borde, que no contesta bien y que es un soso, ¿sabes? Pero luego en realidad es buena gente y lo ha demostrado varias veces. Qué bonito.
Es verdad, quiero decir, los gamers al fin y al cabo se le hacían gracias a ti. El VGC también se ha hecho gracias a ti. Es que, quiero decir, hay que estar ciego para no verlos. Bueno, pero al final, si no hay comunidad de Alicante, ¿para qué lo hago? ¿Sabes? Claro, pero tiene que estar la gente. Digamos que al menos esta vez tenemos una comunidad de Alicante que es muy, muy fiel, así que sabemos, se puede decir. CNK, Tía, Menta, Patasalo, incluso. Que no es tan fiel, pero bueno, siempre está en nota, por así decirlo, está presente. Y, o sea, cuando salga Ultimate ya la gente va a volver. O sea, sube que Gómez, Next Happy. Sí, obviamente. Es más, Gómez en teoría estaba hoy aquí, pero no lo he visto. Sí, no jugó el torneo, que estaba jugando Farma y todo. Que no lo he visto, tío. Yo creo que lo he visto. Ya va a Buti también. A Buti, buah. Así que nada, poco más que decir. Willy ha jugado muy bien. A ver, también es verdad que cuando terminas de perder estás ahí con toda la adrenalina todavía y pones John encima de puto Diddy Kong, no sé qué. No es por ofender a Willy, si le has sentado mal, lo siento, pero realmente ha jugado mejor que yo, ha sabido entender mejor el matchup y ya está. Yo no debería entrar en su juego, lo he hecho, he bailado. Pero bueno, último torneo, segundo puesto, no me puedo quejar. Bueno, se supone que este torneo es el último ya antes del ranking final de Alicante-Murcia. Y bueno, queda mejor de Alicante, así que no me puedo quejar. O sea, yo creo que... Os he ganado a Killian y a ti en este torneo, o sea que... O sea, vas a salir primero. Está claro. Seguramente, de Murcia y de Alicante juntos seguro. La pregunta es quién se queda segundo. ¿Quién será segundo? Y Grao ha faileado grande en este torneo. Hoy este torneo ha sido horrible para Grao, está en serio. Le ha ganado Gates y Sly, Sly que lleva mucho tiempo sin jugar. Sly es un para el ranking, ¿sabes? Sí, que tenéis dos torneos, ¿no? Sí. Así que nada, poco más, me voy ya que mi amigo me reclama. Una foto del top 3. Vale. Y nada, nos vemos. Ahora voy a entrevistar a Willy.